lucharon a una sola caída sin límite de tiempo por el campeonato de peso completo de Toluca. El retador Fiscal de Hierro. En la esquina contraria, el campeón Dogma. Como referee, el Sheriff. Second del fiscal, Princesa Mía. Y second de Dogman, Gravedad. Bueno, ahí vemos el abrazo. Esto es una contienda que tendremos, que estará llena seguramente de muchas emociones, seguramente de mucha polémica por el referee. Y vamos a dar inicio. Comenzamos a una sola caída. Bueno, ahí está, mano a mano, ya nos trajeron aquí el cetro que se está disputando Dogman contra el fiscal de Hierro. Ahí vemos el grito. También hay gente apoyando al fiscal, ¿eh? También hay una parte de la gente apoyando al fiscal. Del otro lado se escucha mucho más el grito de Dogman, Dogman, y ahí lo vemos presumiendo. Ahí está, señores y señores. Dogman y Princesa Mía también metiéndose ahí con la gente ya. El grito de Dogman, Dogman y la pequeñita también. Ahí ya va a regresar al encordado Dogman para medirse a este que es el fiscal de Hierro. Es un mano a mano para un campeonato que debe de ir por la vía de lo legal. Vamos a ver, primero que nada, sí, esta toma de referí que aplican los dos gladiadores, una contienda más de campeonato que tenemos aquí en Lucha Libre entre nosotros. Muchas gracias a todos los que nos han seguido desde el inicio de esta página, los que se han ido sumando poco a poco también. Suscríbanse, denle like a nuestros videos y vamos a llegar todavía a mucha, mucha más gente de la que ya nos sigue. Gracias a todos y cada uno de los que están suscritos y de los que le dan alcance a estas luchas, a esta contienda, y también que hacen que se conozca más allá el talento toluqueño, no solamente de Ulpem, también de la Liga de Luchadores Profesionales de Toluca, promociones Pisces, y pues todas estas promotoras toluqueñas y del Estado de México. El castigo por parte de Fiscal de Hierro, también de Zitácuaro, Michoacán, ¿por qué no? Ahí lo vemos, el derribe por parte de Dogman le da la vuelta completamente a Fiscal. Lo tiene, lo toma con este tipo abrazo del oso, lo lleva ahora con este castigo al brazo. Lo tiene para sacar una rendición, le pregunta el Sheriff, pero dice que no. Revierte bien de esta manera Fiscal de Hierro. Y ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el Fiscal. Lo va a tomar con una variante de a caballo. ¿O qué es lo que va a tratar de hacer? No, se lo llevó con el enganche Dogman para impedir el castigo total de las extremidades superiores. Ya estaba siendo castigado en las piernas Dogman, el rebote. Bien, el impulso que toma el único perro sin pulgas. Ahí vemos el castigo, se lo lleva con el enganche. Lo tiene Dogman, lo tiene Dogman. Ahí puede sacar rendición, dice el Sheriff que no, dice el Sheriff que no. También dice Fiscal que no se rinde, aprieta, aprieta Dogman el castigo, no lo tiene, ahí está, puede tener el conteo, se tomó de la cuerda y está movidito este encuentro por el campeonato de peso completo de Toluca. Nos estamos quedando por momentos sin voz, pero aquí estamos como los grandes, aguantando metralla y aguantando los embates también de los luchadores que hoy se están entregando al 100%. El castigo va a ser a la pierna, ¿no? Y en zona de foul, la patada, dice el referee que no. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer ahora el fiscal.
Mortal de Hierro castigando. Castigando de esta manera a el buen Dogman. Castigo por parte de Dogman a Fiscal, metiéndose con las rodillas, con la pierna, castigando fuertemente. Y pues ya ahí revirtió. Se queja Dogman. Sabíamos que iba a haber cierta cosas en contra. Ciertas cosas en contra de Dogman con este referee. Pero ahí tenemos a Dogman y al fiscal. Miren, mirándose frente a frente, mano a mano. Lo que va a ser una. Intentaban una toma, ¿no? El de arriba por parte del fiscal. Lo toma y le da la vuelta. Viene con esa yeguita bien aplicada por parte del fiscal y la patada a la espalda. El grito de Dogman. Dogman primero en forma de burla, pero que de a poco se hizo grande con el apoyo de la gente también. Ahí vemos a Dogman que se recupera, que viene con este lazo que deja tendido ahora a este que es el fiscal de hierro. Lo toma una más. Viene este Dogman de nuevo, esa toma y con ese lazo, con ese enganche. Y la gente les aplaude, la gente que grita sus nombres, la gente que los apoya. ¡Ambos gladiadores! ¡Está dividido el halcón! Hoy corre peligro ese cinturón que ostenta Dogman, el golpe de taco. Pide que vaya más fuerte. ¿Qué va a hacer? Se pone ahí, se interpone el sheriff. Viene de nuevo el choque, el golpe de taco. El rebote. ¿Y el sheriff qué es lo que está? El sheriff está interrumpiendo la lucha. Aquí es lo que les decía. Vamos a tener polémica por parte de este hombre. Que es el sheriff y la patiza ahora por parte de ambos. No puede ser posible, el sheriff interviniendo en la contienda. Ya sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. No se puede tener legalidad y ahora invitan a Princesa Mía también a ser partícipe del castigo de esta contienda en contra de Dogman. El lazo al cuello por parte. Y ahí ya también, esta chica castigando a Dogman. Dos contra uno y el referee que no deja entrar a este que es gravedad del second de Dogman. Pero no puede ser para una contienda, para un campeonato. No se puede ver tanta ilegalidad y el doble castigo, el doble codazo. Para este que es Dogman, ya lo tiene planchado, ya lo hubiera contado el referee, ya sufrió el castigo, se va a meter con él el fiscal. Uno, dos, no solamente se recuperó Dogman a tiempo, antes de que le contaran los 3 segundos, y ahí viene la princesa mía, también va a continuar con el castigo. Lo van a llevar al esquinero y el raquetazo, esta chaparrita que tiene poder, que tiene fuego en la mano. Y ahí ya la empujó Dogman. Ahí con estas lanzas en cortito castigando la boca del estómago. El fiscal, la gente está encendida, se está metiendo con ellos, ya se metió gravedad. Viene el rebote en cuartas por parte de la princesa mía y en la doble patada, dejando fuera de combate a Dogman. Ahora, ¿qué va a hacer este que es el fiscal? El raquetazo ahí. Ahí el castigo por parte del fiscal. Lo va a subir, ya lo subió. Le va, no, bueno, siguen los castigos por parte de la second del fiscal de hierro. Y ahí tiene que hacer algo, faltarle el respeto al referee, gravedad. Que venga alguien más a ayudar a Dogman porque están 3 contra 1 y sigue el castigo por parte de esta
De corazón oscuro, de corazón negro. Estamos viendo que no se está llevando por el terreno de lo legal la contienda, la patada del fiscal de hierro para Dogman, que está siendo castigado por los tres de Zitácuaro, Michoacán. Ahí viene Princesa Mía, el castigo, el lazo al cuello. Y ahora reforzado por parte de Sheriff, el castigo del fiscal. De esta manera lo deja ahí sobre la lona del Halcón Galáctico. Está sufriendo un codazo por parte de este que es el fiscal de hierro. No puede ser posible tanta burla de este hombre de Zitácuaro, Michoacán. Pues ya se están despidiendo los que ya formaron parte de esta función. La gente de Zitácuaro, Michoacán, se está retirando porque es un camino largo. La gente pide más castigo para Dogman. Ahí ya está revirtiendo por parte de Dogman. El campeón está reviviendo. La salida de bandera queda sobre el encordado. Celebran. Pero ahí el castigo por parte de Dogman. Viene con este enganche. De esta manera despachando al fiscal de hierro. Esquiva. Dogman viene con un nuevo enganche. Se lo va a llevar. Lo tiene. Lo dejó sobre la loma del halcón. Y ahí está castigando, no sé qué le dice el sheriff. Ahí lo tiene bien de esta manera. Otra vez Dogman teniendo vida en esta lucha. De nuevo el raquetazo. Sí, pide otro a la gente. Uno más. Uno más. Pero va a subir primero a las cuerdas, va a trabajar con ellas, el rebote con esta manera, con este látigo. Ahí vemos a Dogman, lo tiene tendido. El rebote, ¿qué es lo que va a hacer Dogman? ¡La patada doble! ¡La patada doble por parte de Dogman! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno solamente! ¡Está contando minutos, no segundos este! ¡Este sheriff y la gente se mete con él! ¡Ahí lo vemos! ¡Y la gente está encendidísima! ¡Está gritándole! ¡Está reclamándole al sheriff! Y ahí Gravedad que no puede hacer nada porque puede descalificarlo. ¡Toma con esa navajita! ¡Lo tiene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente, Dogman! ¡Se recupera rápidamente! Y ahí está pidiendo un conteo más efectivo, más rápido, este que es el fiscal de hierro. Va el rebote en cuerdas ahora por parte de Dogman de nuevo. ¡Oh! La doble. El doble lazo que tiene para Dogman lo tiene. Así con esta tabla lo tiene, dice Dogman que no, dice Dogman que no, dice Dogman que no. Ya debió de haber cortado el castigo este sheriff, pero no cede tampoco Dogman. Se está haciendo adulta la lucha. Estamos teniendo un desgaste mayúsculo para ambos gladiadores. Uno, dos, 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 solamente Dogman levantó el brazo. Y no contó los tres de milagro este que es el sheriff. Pero ahora lo tiene uno, dos, dos de nuevo solamente. Y Dogman dice, no, mijito, no vas a contar los tres mientras esté yo en el encordado. Ahí vemos al fiscal que está ya también cansado de algún modo. El derribo, ese superlona, super contralona. ¿Qué es lo que van a hacer estos dos haciendo trabajo en equipo? Ya lo tienen ahí cerca del esquinero. Va a la segunda, va a subir a la tercera, no. ¿Qué es lo que va a intentar el fiscal? ¡La planchita! ¡Uno! ¡Dos!
partido solamente de nuevo. Pide apoyo Dogma, pide palmas del público y responden con los gritos, con las porras, señoras y señores. ¡Qué manera de levantar esta contienda! ¡Qué manera de llevarnos al límite, de llevarse ellos mismos al límite! El grito de Dogman, Dogman, que comienza a sonar por toda la arena, por todo el gimnasio Halcón Galáctico. Se reincorporan ambos gladiadores. Va a llevarlo al rebote en cuerdas este, que es el fiscal. Venía con el lazo al cuello. ¡Qué castigo! ¡Qué patadas por parte de Dogman! Lo va a tomar con las alas infernales. Lo va a subir. Sí, lo va a subir, lo va a subir. Lo va a llevar, lo va a llevar, lo va a llevar. ¡No! ¡Lo lleva! ¡No puede! ¡Ahí lo tiene! ¡Lo está levantando de esta manera! ¡Qué castigo tremendo! ¡Lo va a castigar! ¡Lo va a rendir! ¡Va a aplicar llave de rendición! Ahí con esta figura, 8, lo tiene, se está rindiendo, no, no se rinde, no se rinde, no se rinde, no se rinde, dice, ya se rindió, se rindió, se rindió, se rindió, se rindió, y Dogman, Dogman retiene el campeonato de peso completo de Toluca. ¡Vaya lucha acabamos de tener! Ganador y a un campeón de peso completo de Toluca, ¡Dogman! Ahí está, señoras y señores, ¡Dogman! ¡Que se lleva la victoria y la mando en alto por parte de Gravedad! Y el sheriff se va a llevar lo suyo. ¡Ya terminó la contienda! ¡Y sale corriendo como siempre! ¡Sale corriendo como siempre este sheriff! ¡Siempre se sale con la suya! Bueno, va a hablar Dogman. Vamos a hacer lo posible de pasarle el micrófono para que llegue hasta donde se encuentra el encordado. A ver si escucha. Y pues es que siempre es lo mismo con el sheriff. Siempre es lo mismo con el sheriff. Y viene Dogman a hablar. Ha pedido el micrófono. Hey, pinche refugiado anciano. Y tú, puto. Ya vieron. Una vez más. Que conmigo, hijos. El día que tú, usted no, ya pinche viejo, retire ese cabrón. O tú, pinche lagartijita, te voy a volver a encontrar. Nos vamos a ver en el ring y vas a ver que te va a partir tu madre, cabrona. Te voy a enseñar cómo le pego a mi vieja. Y si no, pregúntale. Gracias, mi gente. Esto se queda en Toluca. Y para el que quiera, cabrones. Ahí están las palabras de Dogman. Retando a todo mundo, sentenciando. También al sheriff y a la princesa. Ahí está, pues muy molesto por el resultado fiscal. Pero lo ganó a lo legal, Dogman. Lo ganó a lo legal este Dogman. Hey. Buenas noches. ¡Bola de indios! ¡Cállate tú, pinche escuincle! ¡Tú eres hijo de Dogman! ¡Dogman! ¡Oh! ¡Cállate, pinche vieja borracha! Bueno, ahí la gente se está metiendo con el fiscal. ¡Silencio! ¡Cállense los cinco pinches minions! Dogman, hoy
tuviste suerte, cabrón. Estuve así de quitarte ese pinche campeonato feo. Vamos a hacer una cosa. Déjate del cinturón y vamos a aventarnos cabellera contra cabellera, perro. Esa madre no me interesa. Me interesas tú, perro. Mira, güey, te voy a decir algo. Estos pocos cabellos valen más que tu mugrero, cabrón. Si quieres apostarlo conmigo, prepárate más, cabrón. Ponte a entrenar y vamos a platicarlo. Yo no me rajo en ningún culero, cabrón. Bueno, ahí están también las palabras de Dogman respondiendo al reto. ¿Sabes, papi? Ponle fecha y vamos a darnos en la madre. Es más, y refere si quieres. Tú y yo solos, cabrón. Bueno, ahí está, señoras y señores. El reto que es más que interesante. Y ahora va el fiscal, da las gracias. Bola de indios. Ahí está, señoras y señores. Tenemos reto. Esperemos que se confirme. Y vamos a ver en qué termina esta gran rivalidad. Tenemos encuentro de máscaras en la lucha estelar. Continuamos.